Hola, sí. Buenas noches, nos disponemos todos para empezar la Santa Eucaristía. Vamos todos bien fuerte con las palmas. El portal de Belén luce como el sol, y en la nieve fría ha nacido el Redentor. Luz al mar, una luz nace nuestro Dios. Llegan los pastores a entregarle el corazón. Yo también le doy mi cariño de verdad. Ha nacido el niño que a los hombres salvará. Ya los reyes van por los montes a buscar un camino blanco que conduce a la verdad. Todo es fe y es amor en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. El rosal floreció, todo es un altar. Suenan en el cielo cascabeles de cristal. Queridos hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, Padre. También un saludo muy especial a todos ustedes, hermosa familia, que están siempre en sintonía a través del Canal 8, el Canal Popular, y a través de Guanevisión. Bendiciones para todos. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por las siguientes intenciones. Vamos a bendecir, alabar y darle gracias a Dios por estas intenciones, y especialmente por las personas que hoy le dan gracias a Dios por un año más de vida. Es la acción de Carlos Fabián Vargas Villalba, Esther Carrillo Carrillo, hoy en sus 77 años, por la vida de Claudia Patricia Carrillo Suescún, por la vida de Juan José Eslava Navarro, por la vida de María Paula Breto Eslava, por la vida de Esperanza Eslava Bueno, Ricardo García Prada, Diego Andrés Vargas Roa, Freddy Alberto Gómez López, Edgar David Hernández Muñoz, Ricardo José Farfán Martínez, Daniel Felipe Álvarez Rueda, Daniel Enrique Villamizar Gutiérrez en sus 10 añitos, y por la vida de Ángela Roxana Prieto Valbuena. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ustedes, que hoy bendicen y alaban al Señor por un año más de vida. De igual forma, bendecimos y damos gracias a Dios por las siguientes parejas que hoy glorifican al Señor por un año más de su aniversario matrimonial. Son los deseos de Aldemar Bustos y Hermelinda Argüello, que hoy bendice y alaba al Señor por este aniversario matrimonial. Por Pedro Jesús Naranjo y Mercedes Quiñones, en sus 46 años de vida matrimonial. En acción de gracias por el aniversario matrimonial de Eliseo Mantilla y Felisa Serrano, hoy que le dan gracias a Dios por sus 72 años. ¡Qué testimonio de vida matrimonial! Que el Señor les siga concediendo más años. También por el aniversario matrimonial de Julián Eduardo Mantilla Ayala y Edith Viviana Castellanos Mantilla en su primer añito. También en acción de gracias al Señor por el aniversario matrimonial de Néstor Julián Sierra y Tatiana Corzo.
en acción de gracias por las bendiciones recibidas para la empresa LAPUR, Grupo Empresarial y Empleados y Clientes. En acción de gracias por la salud y prosperidad de la familia Sierra Castiblanco. En acción de gracias por bendiciones recibidas para la familia Calderón Pedraza. En acción de gracias a la Virgen María por favores recibidos para Luis Alberto Peña Villamizar. En acción de gracias al Santísimo por bendiciones recibidas para Henry Figueroa y familia. En acción de gracias a Santa Rosalía por favores recibidos, intención de una devota. En acción de gracias a San José y a Santa Dubíges por bendiciones laborales para la familia Rodríguez López. De igual forma, pedimos al Señor por la bendición y la prosperidad de la familia Rubiano Blanco y por las bendiciones del niño Emanuel. Pedimos al Señor por la salud de Dari Rodríguez y su bebé, por la salud de Flor María Galvis Velandia, Alberto Medina Barajas, familia Medina Barajas, Karen Bautista Salamanca, Carlos Arturo Moreno Castellanos y su familia, Darlinson Vega, Jorge Humberto Lozada Galvis en Barranca Bermeja, Mary Pavón Ochoa, Lucila Rueda de Silva, Jaime Sandoval Vera, la familia Gómez López, Edinson Aguilar Bandurraga, Leonor Esteves Mendoza, Ana Elena Franco Mejía, Clara Franco Mejía, José Alfredo Gamboa Contreras, por la salud de Marisol Pinilla, Blanca Ruth Aceros Rodríguez, Leónidas Gómez y familia, al Señor de los Milagros, por la salud de Nancy Esther Lozano Carrascal, a la Santísima Trinidad, por la salud de Diego Eduardo Ríos Jaimes, al Señor de los Milagros, por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, a María Auxiliadora, al Señor de los Milagros, por la salud de Luis Alberto Salazar, al Santísimo Sacramento, por la salud de la familia Carvajal Jaimes, por la salud y protección de Juan de Dios Carrillo, por la salud, protección y bendición de Daniel Orduz Quintero, al Señor de los Milagros, a la Virgen de Guadalupe, por bendiciones para la familia Albarracín Jaimes, por bendición y protección en este año 2021, para la familia Casa Diego Flores, por las bendiciones y la protección de la familia Martínez Duarte, de igual forma para la familia Duarte Palomino, al Divino Niño, por bendición y protección en el viaje de Juan Felipe Herrera Torres, para que sea el Señor quien lo bendiga en su caminar, a la Sangre de Cristo, por bendición y protección de Daniel Ernesto Pinto Barajas, por la bendición y prosperidad de la empresa Ecocabañas, por las necesidades de Margarita Blanco Rondón y por la próxima reapertura del Jardín Infantil Happy Hands. También ofrecemos esta Santa Eucaristía al Señor por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio. Son las intenciones de Carmen Cecilia Díaz Merchán, Teresa Hernández, Encarnación Anaya, Juliana Naranjo. De igual forma te encomendamos, Señor, el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Hernando Aguirre Garzón en su primer día. Purificación Hernández de Rodríguez en su primer día. Cecilia Manrique Jerez. Pío Quinto Meneses Araza. Hermes Trillos Contreras. Milton Sinuco Rueda. Josefino Bermúdez Matajira. Zoilo Ortiz. Alejandro Barajas, Alfonso Terán Maecha, Betty Joya Albarracín, Luis Felipe Pinto Ramírez, Fernando Ávila, Luis Francisco Serrano Serrano, Luis Antonio Parra Palomino, Heriberto Anaya Osorio, José de Jesús Forero Palomino, Julián Sepúlveda Pavón, Samuel Carrillo Jaimes, Noemí Cuadro Castillo, Gladys Meneses Hernández, Hermes Antonio García Gómez, José Manuel Díaz Bohórquez,
Orlando Morales Porras, María Lucía Sánchez Herrera, Juan Silvestre Prada Carvajal, Luis Hernán Ardila, María Eneila López de Muriel, Blanca María Forero de Salamanca, Ana Mercedes Barajas de Ortiz, Pedro Caballero, William Fernando Cristancho Cala, Gladys Meneses, Pedro Pablo Carreño Durán, Germán Gómez Santos, Guillermina Delgado de Bueno, Elida Suárez Delgado, Jorge Orlando Guevara Santos, Luis Alejandro Eslava Pérez, Alfonso Breton Zafra, Jorge Enrique Duarte, Edinson Antonio Prada Roa, Simeón Archila Sandoval, Pedro José Hernández, Teresa Rueda, Laura Romero, Alice María Hernández, José Antonio Sierra Peña, Mercedes Palomino Ardila, Crisóstomo Barajas Rodríguez, María Elvia Ferrera de Barajas, Belarmino Pinzón Noxa, José Hermes Camacho Camacho, Gustavo Mantilla Rodríguez, Inés Morales Santamaría, María Florelba Báez, Mario Muñoz Jiménez, Luis Francisco Rodríguez Serrano, Elvia María Plata de Rueda, Cefarín Suárez Sierra, José Casimiro Calderón Ardila, Froilán Augusto Ariza Ávila, Encarnación Díaz de Santos, Luis Hernán A. Ardila Benavides, Yasmín León Payares, Gerardo Esteves Ruiz. Con estas intenciones y todas las que hemos traído y todos los que ustedes ponen en los pies del Señor, iniciemos esta santa celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Yo los invito para que hagamos oración en este momento. Yo los invito para que abra su corazón de par en par. Yo los invito para que se reconozca pecador. Reconoce tu debilidad. Reconoce que le has fallado al Señor, que te has dejado llevar muchas veces por la rabia, por la soberbia, por el orgullo, por la ira, por la prepotencia. Y con eso has ofendido a algún hermano. Reconoce tu debilidad. Mira la cruz del Señor. Contempla el crucifijo cada vez que le falles a Él. Y no tengas miedo en pedirle perdón, porque Él está en la cruz con los brazos abiertos para recibirte a ti, para perdonarte, para lavar con su sangre nuestras faltas y para concedernos el perdón. Por eso, con mucha fe, con espíritu de misericordia, digamos, con mucho amor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oremos. Oh Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos por aquel que hemos conocido, semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos ser transformados en lo interior, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y llega a conocerlo. El que no ama no sabe quién es Dios, pues Dios es amor. Ve cómo nos manifestó Dios su amor enviando a su Hijo único al mundo para que recibamos la vida por medio de él. El amor consiste en que no en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los montes traigan paz y los collados justicia, que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en su día florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar el gran río al confín de la tierra. Te adorarán, Señor, todos los pueblos de la tierra. Los que tienen y nunca se olvidan que a otro les falta. Los que nunca usaron la fuerza, sino la razón. Los que dan y no piensan jamás en su recompensa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Su vida el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, vino a él una gran multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tenían pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde,
despídelos para que vayan a los cortijos y a las aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó, denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron, ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 y 2 pescados. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos los acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 12 canastos llenos de pan y de pescado. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a pedir la presencia y el auxilio del Espíritu Santo para que Él sea quien nos alimente de su palabra. Espíritu Santo, ilumínanos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir y cómo debemos actuar. Amén. Una de las lecturas más hermosas de la Sagrada Escritura es la que acabaron de proclamar de la carta del apóstol, ¿quién? San Juan. Resulta que el evangelista Juan, de los otros 3 evangelistas, es el más teológico. O sea, el que mira la profundidad del misterio del Señor. Y hoy nos trae un tema hermoso que lo complementa con el evangelio que acabamos de oír. El amor. Yo les pregunto a ustedes, los que están aquí en el templo y también los que nos ven allá en sus casas, para ustedes, ¿qué es el amor? ¿Qué significado tiene para ustedes el amor? Y ustedes se preguntarán, ¿yo por qué les pregunto esto? Porque es que el amor, ese término está tan comercializado, tan trillado, que ya un te amo no significa nada. Hay parejas que se dicen te amo, te quiero, les escriben por Facebook, por WhatsApp, hasta con corazoncito, pero de aquí no sienten nada. Yo siempre les digo un chiste, usted cada vez que se sienta bajo de nota, bajo de ánimo, váyase para San Andresito, allá se lo suben. Venga, mi amor, gordo, mono, flac, de todo. ¿Por qué? Porque es que el término amor ya está tan trillado, tan comercializado. A los 3-2 días de novio ya se dicen te amo y sin ni siquiera saber lo que significa eso. Ustedes me preguntan, padre, entonces para usted, ¿qué es el amor? Para mí, Mauricio Villamizar Rincón, el amor para mí no es ningún sentimiento. Para mí, el amor es una decisión. ¿Y por qué no un sentimiento? Porque es que los sentimientos cambian. Hoy en día está feliz, al ratico está amargado, más tarde está recho. Uno cambia de sentimientos, cambia de carácter, cambia de genio. El amor no puede cambiar. El amor es una decisión. Usted decide amar a una persona y no importa si le saca la piedra, no importa si le hace la guerra, no importa si se pelean, usted lo ama, la ama. Es como una mamá se agarra a pelear con su hijo y hasta discuten duro, pero el hecho de que se agarren a pelear no significa que deje de amarlo, ¿o no, mamás? No, el amor es una decisión para toda la vida.
Uno cuando escoge amar a una mujer o amar a un hombre es para toda la vida. A nadie obligan a amar. Ese cuentico que le dicen, pero es que vamos a terminar esto porque ya se me está acabando el amor. Eso es mentira. Ya tomó la decisión de dejarlo. El que ama, elige. El que elige, excluye. Cuando un hombre se enamora de una mujer, la elige a ella para toda la vida. Y como la elige a ella, excluye a las demás. Pero hoy en día se dice en amor sin sentirlo. Como palabra de cajón. Si de veras siente amor por su esposa, por su esposo, demuéstreselo. No solo con palabras, sino con acciones, con hechos. Demuéstrelo que lo ama, que lo quiere, que la valora. Esposos, ¿ustedes todavía aman a sus esposas? ¿Las esposas todavía aman a sus esposos? ¿Al menos oran por ellos, por ellas? ¿Ustedes, esposas, cuando se levantan por la mañana, se aseguran de que la cosa con la que se casó sigue vivo? Dele gracias a Dios porque amaneció vivo. ¿Aman a sus hijos? El amor es una decisión, no es un sentimiento, porque los sentimientos cambian, cambian. El amor no puede cambiar. Y si uno supiera lo que San Juan quiso decir aquí, es algo enorme, especial. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hemos amado a Dios, no. Él nos amó primero. Y nos amó tanto que nos envió a su Hijo Jesús para perdonarnos. Una vez le hacían la pregunta al Papa Francisco, un niño: ¿por qué Dios creó la humanidad? Y el Papa le dijo: porque es que Dios tenía tanto amor, tanto pero tantísimo amor, que creó la humanidad para compartirla con Él, compartirlo con Él. Nosotros tenemos el sentimiento ese de amor aquí, porque Dios nos lo dio. Nosotros tenemos esa capacidad de amar a los demás porque Dios nos la regaló. Por eso amamos, y el que ama decide y escoge a quién amar. El amor es muchas veces es raro. El amor muchas veces ha llevado a la humanidad a cometer grandes locuras. Dígame, ¿quién no ha llorado por amor? ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no se ha deprimido por amor? Todos hemos pasado por esa, todos. Porque es que el amor es algo tan especial, tan grande, que no a cualquiera se le da. Y cuando uno ama a una persona, le entrega a uno todo, se la juega a uno todo por el todo. Pero muchas veces miramos mal. Muchas veces le entregamos nuestro corazón a personas que juegan con ellos. Muchas veces le entregamos y nos la jugamos todo, y esa persona nos falla. Y eso duele en el corazón. ¿A quién no le ha dolido una decepción amorosa? Pero eso nos enseña a seguir reforzando el amor. El amor. El amor que lo lleva a uno a cometer locuras, como Jesús en la cruz. Él subió a la cruz porque nos amó con locura a todos nosotros. Y es aquí donde se cumple una historia muy bonita, que estaban en el paraíso, todos los sentimientos, la locura ya saltando por un lado, la pereza durmiendo ahí en una piedra, el amor, la ternura, la compasión, la felicidad, todos estaban ahí. Y de buenas a primeras,
La locura le dijo a todos: oiga, qué cosa tan aburrida, juguemos a algo, juguemos al escondite. Y todos: bueno, está bien, juguemos al escondite, pero como usted fue el que propuso el juego, usted cuenta. Entonces la locura se puso, 1, 2, 3, salieron todos corriendo a esconderse. La pereza dio pasos y ahí cayó. Ahí cayó la pereza. Todo el mundo se fue a esconder y empezó. Ahora sí, la primera que encontró fue la pereza. Luego se puso a buscarlos a uno por uno. Y ya cuando los iba encontrando a todos, se dio cuenta que en un matorral se estaba moviendo algo. ¿Qué será? Dijo la locura. Cogió un palo y se fue hacia el matorral y empezó allá a hurgarlo. Y tan de mala suerte tenía la locura que de una de esas hurgadas le sacó los ojos al amor. Y desesperada la locura, porque había dejado ciego al amor, le hizo la siguiente promesa: yo seré tu guía toda la eternidad. Y es por eso, queridos hermanos, que el amor es ciego y la locura es la que lo lleva. La locura lo conduce. Locura que llevó a Jesús a la cruz. Que para muchos dirá: pero ¿cómo se le ocurre? Pero es que el que ama, el que siente amor en su corazón, es capaz de darlo todo. Me preguntan: padre, ¿y cómo comparamos el amor de Dios? Sencillo, mire una mamá cómo ama a su hijo. ¿O no, mamás? Las que me están viendo también allá en casa, díganme si ustedes no aman mucho a sus hijos con locura. Por más travesuras y diabluras que hagan, nunca lo dejan de amar. Por más dolores de cabeza que les dé, nunca se dejan de amar a los hijos. Y ese amor que siente la mamá por su hijo es la misma que siente Dios con nosotros. Un amor incondicional. Miren, puede ser la peor calaña, el peor criminal, pero para la mamá sigue siendo su bebé, su angelito, porque ese es el amor de Dios. Si ustedes quisieran comparar el amor de Dios, vean a una mamá con su hijo. Así es. Ese amor que Jesús en el Evangelio lo compartió a todos. Él sintió amor por toda esa gente que estaba ahí. Dice el Evangelio que fueron más de 5,000 hombres. Partamos de una cosa: para el pueblo judío solamente se contaban las cabezas de los varones, y las mujeres y los niños. Si nos pusiéramos a contar aquí en el templo, hay más mujeres que hombres. Solamente 5,000 varones. Ahora, fuera las mujeres y los niños, eso había un mundo de gente. Y fíjense, Jesús sintió amor por ellos y les dijo: deles de comer. Yo me imagino a los apóstoles rascándose en la cabeza diciendo: Señor, pero mire, ¿cómo? Ni con 200 denarios. Más bien mándelos a que compren por allá algo. No. El que ama da todo de sí. Denles ustedes de comer. Miren, es aquí donde se cumple algo realmente hermoso. Se cumple lo que el ángel Gabriel le dijo un día a María Santísima: para Dios no hay nada imposible. Repítanlo: para Dios no hay nada imposible. Nada. ¿Qué tienen? 5 panes y 2 pescados. 5 más 2, 7. Y el número 7 en la Biblia es perfección, es plenitud. O sea que eso va a alcanzar para todos, porque la mano de Dios es el que lo toca. Él los cogió, bendijo a Dios y sobraron, ¿cuánto? 12 canastas. 12.
Miren, queridos hermanos, nunca, pero nunca desconfíen de la providencia de Dios. Nunca. Así como nunca desconfió Abraham, Isaac y Jacob, los grandes profetas, nunca desconfiaron de la providencia de Dios, ustedes tampoco. Pónganse en manos de Dios y pídanle a Él que Él sea quien multiplique el pan, la bendición en su hogar. Porque Él es el pan de vida. Él es ese misterio. Él es esa piedra angular. Jesucristo es ese misterio que nos hace acercarnos a Él. Es ese misterio que toca nuestro corazón y nos llena de amor, de abundancia. Dejen que entre el amor a su casa y verá que nunca hará falta nada. Que no nos pase lo de una señora que estaba ahí en su casa con su esposo y sus niños. Era muy de mañana. El esposo se tenía que ir a trabajar y los niños al colegio. Y resulta que el esposo se fue, los niños se fue y la señora se fue a hacer mercado a la plaza. Y cuando iba saliendo, vio en la puerta a tres viejitos, tres abuelitos. Le dijeron: señora, ¿tiene algo que nos regale para comer? Claro que sí, sigan. Y los viejitos le dijeron: pero un momentico, ¿su esposo y sus hijos están? No, ellos llegan por la tarde. Entonces los viejitos le dijeron: nosotros esperamos hasta que toda su familia esté reunida. Bueno, la señora se fue, hizo sus compras, volvió, preparó todo, se llegó la tarde, llegó el esposo del trabajo, los niños del colegio, y cuando estaban cenando, la esposa le dijo al esposo: gordo, resulta que hay tres abuelitos afuera, no sé si lo viste, ¿será que los podemos invitar a comer? Claro, vaya y dígale que entren. Entonces la señora fue y los invitó, y los abuelitos le dijeron: solamente puede entrar uno de nosotros. Se puso en pie el primer abuelito y dijo: mi nombre es riqueza. El segundo abuelito dijo: mi nombre es poder. Y el tercer abuelito dijo: yo soy el amor. ¿Cuál de los tres quiere que entre a su casa? Claro, la señora entró en carrera a la casa y se agarró con el esposo. No, que entre la riqueza para que nunca falte la plata. No, que entre el poder para siempre estar por encima de todos. Y ahí en esa discusión que tenían, uno de los hijos les dijo: ¿y por qué no piden que entre el amor? Ellos se miraron y decidieron que entrara el amor. Entonces la señora salió y dijo: ¿quién de ustedes es el amor que hoy está invitado a nuestra casa? Se puso en pie el amor, iba a entrar, pero pasó algo curioso. Los otros dos viejitos también querían entrar. Y la señora se le hizo muy chistoso esto y le dijo: pero esperen, esperen. ¿No me habían dicho que solamente iba a entrar uno? Los viejitos le dijeron: sí, señora. Si hubiera escogido a riqueza o a poder, ellos hubiesen entrado solos. Pero como pediste que entrara el amor, en toda familia donde reina el amor, hay riqueza y hay poder. Dejen que entre el amor de Dios a su vida. Dejen que entre el amor de Dios a la familia y verá que nada les va a faltar, que el pan va a abundar, que el trabajo va a estar ahí, que la bendición de Dios va a estar siempre ahí. Pero dejen que reine el amor. Ese amor que hizo que Jesús le diera de comer a más de 5,000. Porque para Dios no hay nada imposible. Grábenselo en el corazón. Cuando tengan dudas, tristeza, enfermedad, angustia, temores, miedos, obstáculos, digan: para Dios no hay nada imposible. Quien cree y espera, todo lo alcanza. Solo
Dios basta. Solo Dios basta. Por eso yo los invito para que en esta Eucaristía dejen entrar el amor de Dios a su corazón. Yo los invito para que cierren sus ojos. Vamos a orar. Cierren sus ojos y se pongan en actitud de oración. Ustedes también en su casa, allá en su hogar. Dejen las preocupaciones y los problemas a un lado y concéntrese y únase a la oración conmigo. Te alabo y te bendigo, Señor. Te glorifico por todo lo que me das. Bendito sea, Señor. En esta noche te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, por todo lo que me das, por la bendición, por la salud, por la prosperidad. Gracias, Señor, por el pan que pones en mi mesa. Gracias, Señor, por el don del trabajo. Gracias, Señor, porque me has concedido una mujer hermosa y unos hijos hermosos. Por eso y mucho más te alabo y te bendigo. Perdóname por las veces en que he renegado de la vida, en que he dejado de sentir amor, por las veces en que no he sido feliz. Porque esa es la misión del cristiano, amarte a ti y ser feliz. El hombre y la mujer feliz es el que siente amor en su corazón, el que te bendice, el que te alaba, el que te da, Señor. Y en esta noche santa te pido por todas las familias, las que están aquí en el templo y todas las que están allá viéndonos desde casa, que la bendición de Dios llegue a todos nosotros, que el amor de Dios cubra nuestro corazón, que la abundancia y la prosperidad nos llenen de paz, de tranquilidad. Te presento mi vida, Señor. Toma mi corazón. Toma mi vida, toca mi familia, sáname de toda dolencia, de toda enfermedad, de toda angustia, Señor. Y así como el pueblo de Israel selló y consagró sus casas con la sangre del Cordero para que el ángel de la muerte no entrara ni hiciera estragos, hoy sello mi familia, sello mi esposa, mi esposo, mis hijos. Sello mi negocio con tu sangre, Señor, para que la envidia, la destrucción, la muerte, la hechicería no entren en mi hogar, sino que solamente habite tu presencia. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponernos ahora para presentar el pan y el vino, y con él todas nuestras intenciones. Después cogió y de
después tornos de salvación y dio más vida y a mi pueblo alimentó. Yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que acojas complacido las ofrendas de tu pueblo, para que consiga por los sacramentos celestiales lo que con fe sincera proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, en el misterio de esta fiesta venerable, habiendo sido invisible en su naturaleza, se hizo visible al adoptar la nuestra, y engendrado en la eternidad, fue dado a luz en el tiempo, para que al llevar en sí mismo todo lo caído, restaurara el universo entero, llámese al hombre perdido de nuevo del reino de los cielos. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te clamamos, llenos de alegría, cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Yo los invito para que en este momento sagrado, sublime y especial, en el cual vamos a tener aquí en la mesa del altar al amor de los amores, a Jesucristo el Señor, pongamos a sus pies todo lo que somos, todo lo que tenemos, glorifiquémoslo y démosle gracias a Él por todo lo que nos ha dado. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a su discípulo, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Señor mío y Dios mío. Aumenta mi fe y dame la paz. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cantemos al Señor. Cuán bello es el Señor. Glorifica al Señor. Cuán grandioso es el Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Cuán bello es el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los santos apóstoles y mártires, San Rafael Arcángel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ismael Rueda Sierra, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos, Señor, de esta familia que has congregado en tu presencia. Y en esta tarde, Señor, te presentamos las intenciones
de esta familia que te da gracias, de todas estas personas que te bendicen y te alaban, porque hoy dan a Dios gracias por un año más de vida. Bendice, Señor, la vida de Carlos Fabián Vargas Villalba, Esther Carrillo Carrillo, Claudia Patricia Carrillo Suescún, José Juan José Eslava Navarro, María Paula Breton Eslava, Esperanza Eslava, Ricardo García Prada, Diego Andrés Vargas Roda, Freddy Alberto Gómez López, Edgar David Hernández Muñoz, Ricardo José Farfán Martínez, Daniel Felipe Álvarez Dureda, Daniel Enrique Villamizar Gutiérrez. También, Señor, por Ángela Roxana Prieto Valbuena. Derrama sobre ellos la abundancia de tu bendición y concédeles más años de vida. De igual forma, Señor, te bendecimos por estos aniversarios matrimoniales que hoy te dan gracias, por la familia de Aldemar Bustos y Hermelinda Argüello, por la vida matrimonial de Pedro Jesús Naranjo y Mercedes Quiñones, por la vida matrimonial de Eliseo Mantilla y Felisa Serrano, por la vida matrimonial de Julián Eduardo Mantilla Ayala y Edith Viviana Castellanos Mantilla, por la vida matrimonial de Néstor Julián Sierra y Tatiana Corzo. También, Señor, te pedimos por todas las bendiciones recibidas de la empresa Lapor, por el grupo empresarial, empleados y clientes. Te damos gracias, Señor, por la prosperidad de la familia Sierra Castiblanco, la familia Calderón Pedraza, a la Santísima Virgen por todos los favores recibidos de Luis Alberto Peña Villamizar y también por las bendiciones recibidas de Henry Figueroa y su familia. También te pedimos, Señor, por los favores recibidos a Santa Rosa por una devota, a Santa Dubíges por las bendiciones en la vida laboral de la familia Rodríguez López. Y hoy, Señor, te pedimos el don de la sanación y la salud para Dari Rodríguez y su bebé, Flor de María Galvis Velandia, Alberto Medina Barajas, la familia Medina Barajas, Karen Bautista Salamanca, Carlos Arturo Moreno Castellanos y familia, Darlinson Vega, Jorge Humberto Lozada Galvis en Barranca Bermeja, Mary Pavón Ochoa, Lucila Rueda de Silva, Jaime Sandoval Vera, familia Gómez López, Edinson Aguilar Guandurraga, Leonor Esteban Mendoza, Ana Elena Franco Mejía, Clara Franco Mejía, José Alfredo Gamboa Contreras. Por la salud también, Señor, de Marisol Pinilla, Blanca Ruth Aceros Rodríguez, Leónidas Gómez y su familia. Por la salud de Nancy Esther Lozano Carrascal, Diego Eduardo Ríos Jaimes, Ezequiel Miranda Maldonado. Por la salud, Señor, de Luis Alberto Salazar y al Santísimo Sacramento del altar, por la protección y la salud de la familia Carvajal Jaimes. Te pedimos, Señor, por la salud y protección de Juan de Dios Carrillo, por la salud, protección y bendiciones de Daniel Orduz Quintero, por las bendiciones de la familia Albarracín Jaimes, por la protección y las bendiciones en este 2021 para la familia Casadiego Flores, por la familia Martínez Duarte, por la familia Duarte Palomino, para que seas tú, Señor, quien derrame abundancia y prosperidad, por la bendición de la, en el viaje de Juan Felipe Herrera Torres. Bendice, Señor, el caminar de Juan Felipe, para que llegue sano y salvo a su destino, y bendícelo, Señor. Por la bendición y prosperidad de Daniel Ernesto Pinto Barajas, por la bendición y la prosperidad de la empresa Ecocabañas, por las necesidades de Margarita Blanco y por la próxima reapertura del jardín infantil Happy Hands. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, todas las benditas almas del purgatorio, Hernando Aguirre Garzón, Purificación Hernández de Rodríguez, Cecilia Manrique Jerez, Pío Quinto Meneses Araza, Hermes Trillos Contreras, Milton Sinuco Rueda, Josefina Bermúdez Matajira, Zoilo Ortiz, Alejandro Barajas, Alfonso Terán Maecha, Betty Joya Albarracín, Luis Felipe Pinto Ramírez, Fernando Ávila, Luis Francisco Serrano Serrano, Luis Antonio Parra Palomino, Heriberto Anaya Osorio, José de Jesús Forero Palomino, Julia Sepúlveda Pavón, Samuel Carrillo Jaimes, Noemí Cuadros Castillo, Gladys Meneses Hernández, Hermes Antonio García Gómez, José Manuel Díaz Bohórquez, Orlando Morales Porras, María Lucía Sánchez Herrera, Juan Silvestre Prada Carvajal, Luis Hernán Ardila, María Eneila López de Muriel, Blanca María Forero de Salamanca, Ana Mercedes Barajas de Ortiz, Pedro Caballero, William Fernando Cristán Chocala, Gladys Meneses, Pedro Pablo Carreño Durán, Germán Gómez Santos, Guillermina Delgado Bueno, Elia Suárez Delgado, Jorge Orlando Guevara Santos, Luis Alejandro Eslava Pérez, Alfonso Bretón Zafra, Jorge Enrique Duarte, Edinson Antonio Prada Roda, Simeón Archila Sandoval, Pedro José Hernández, Teresa Rueda, Laura Romero, Alice María Hernández, José Antonio Sierra Peña, Mercedes Palomino Ardila, Crisóstomo Barajas Rodríguez, María Elvia Ferrera de Barajas, Belarmino Pinzón Noxa, José Hermes Camacho Camacho, Gustavo Mantilla Rodríguez, Inés Morales Santamaría, María Florelba Báez, Mario Muñoz Jiménez, Luis Francisco Rodríguez Serrano, Elvia María Plata Rueda, Cefarín Suárez Sierra, José Casimiro Calderón Ardila, Froilán Augusto Ariza Ávila, Encarnación Díaz de Santos, Luis Hernán Ardila Benavides, Jazmín León Payares y Gerardo Esteves Ruiz. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de un mismo Padre, reconociendo que el amor de Dios trasciende límites y fronteras, invoquemos a nuestro Padre amado con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de un mismo Padre, expresémonos un signo de comunión fraterna. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten
piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te molaste por nuestros pecados, danos la paz. Querida familia, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En esto consiste el amor, no en que nosotros hemos amado primero al Señor, sino el que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo único, para el perdón de los pecados. Quienes deseen y puedan comulgar, se van acercando según lo indiquen el equipo de bioseguridad. Allá en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad, 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 en la nieve, en la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve, en la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura, habrá Navidad, 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 en la nieve, en la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve, en la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure una herida, habrá Navidad, 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 en la nieve, en la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve, en la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Yo los invito para que en este momento nos unamos a la comunión espiritual, tanto para las personas que por una u otra razón no pueden comulgar, como para todos ustedes quienes están allá viendo esta transmisión eucarística desde sus casas. Yo los invito para que cierren los ojos y oren conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás, nunca, me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros con la participación de tu sacramento, transforma nuestros corazones para que por su poderosa eficacia recibamos de ti todos los dones, para que nos hagas más dignos de recibirte, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero darle las gracias a todos por su participación, por estar aquí. A todos ustedes allá en sus hogares, reciban la bendición de Dios. También recordarles que quienes deseen enviar sus intenciones al WhatsApp del despacho parroquial aquí de San Rafael, pueden comunicarse al 322-77-64-699. 322-77-64-699. Ahí escribe su intención y la secretaria pues le indica lo que tiene que hacer para que se una a nosotros en esta celebración eucarística y pongan a mesa del Señor todas sus intenciones. Gracias a todos ustedes por sus oraciones, por su cariño y la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre su familia, sus empresas, sus negocios, y que el Señor les traiga abundancia y paz. Amén. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una bendecida noche en el Señor. Muchas gracias, Padre. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, caminando alegremente va llegando hacia el portal. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, caminando alegremente va llegando hacia el portal. Y en el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, caminando alegremente va llegando hacia el portal. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, caminando alegremente va llegando hacia el portal.